chiquitita, que viene acá de Yastre. Vámonos de aquí, que hace un ruido esto. estamos en Forte de 5, 6:37. Invierno. Hot Wheels. Vamos a intentar hacer. Vengo de hacer la acrobacia de PR con este coche, que era alcanza 467 kilómetros por ahí por hora. 467, ¿no? No, ¿qué hago? A ver. 466,7. Esperamos que yo redondeo siempre. 467. Para no quedarme corto, por si acaso. Por si me emociono, ¿eh? Con coche de menos de 200.000 en S1. Pues está, pues este. He usado el BMW M3 del 2008. Y ahora vamos a hacer el campeonato de la temporada. Se llama Riesgo Utilitario Deportivo. Nos da un Ford GT 500 2020. Es de peligro, ya veis que vamos a salir a la nieve o vamos a salir al campo, no sé. En invierno a la nieve será cosa de eso, al hielo. Tenemos que usar Sport Utility Heroes en A. Ahora no sé cuál voy a usar. No lo tengo ni pensado ni nada. Ahora lo vemos. Vamos ahí a donde sea y ya está. Como tengo varios, tengo alguno. Voy a ver. Creo que ese es el cual voy a usar. No, pero ese no sé si es de esta categoría. A ver, vamos a ver. Sí, yo creo que sí. Es de esta categoría el que quiero. Vamos, que pienso ahora mismo que puedo usar. A ver. No. Ah, sí, sí. Pero no. Ah, sí, sí, yo tengo 800. Este, quiero usar. Este. Tengo más. El levante corre mucho, pero se acuesta. El levante, pero está siempre acostado. Este también va bien, creo. Pero yo quiero usar el Trackhawk. ¿Vale? No sé. Bueno, y si no funciona, pues probaremos otro. Y veo que no me convence. Se vuelca mucho o algo, por aquí no sé lo que va a pasar. A ver qué carreras son. O que corre poco comparado con los otros, vemos que no alcanzo. Pues entonces no, hay que buscar otro que corra más. Que vuelque menos o que yo qué sé. Estas serán carreras locas porque en cross country, ese equipo cross country está de peligro, aún está muy loca. Rivian. Es peor, ¿no? De momento corremos un poco. Se hago el 8, o sea que vamos a seguir de la carretera o el peligro, no sé qué va a pasar. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Dónde vamos a entrar? ¡Y tú! Ya está frenándome, ya me están frenando los malditos roedores esto. ¿Vamos a salir fuera o qué? O casi. No, yo voy a salir fuera. Yo voy a salir fuera, chico. Adiós, adiós mundo cruel. Adiós mundo cruel. Claro, me he fiado yo mucho de mí. Me he ido muy para arriba yo. Ya sé, creo que sé dónde es. No. Si es donde es, donde creo que es, no me trae cuenta ni tan lejos, de los primeros. Tenía que ir el primero incluso, yo ya. Si es donde creo que es. Bueno, ya voy el primero, pero vale muy bien este coche, ¿no? De momento, pero hay que tener cuidado que la he liado ahí. En la otra la he liado. No quiero fiar mucho. Luego lo pago siempre. Y bueno, voy diciendo que el primero del coche estará en la descripción del vídeo encima de los comentarios. Y no sé, a ver si lo repito más veces, porque si veis el vídeo a trozo o algo, pues nada. Y también vamos a ver si salimos de aquí. No me gusta este sitio. El salto de la muerte no me gusta. No sé si mi coche este se queda aplanado ahí. Aplatanado. Vale, se queda aplatanado, pero bueno, estamos vivos todavía. Cuidado que me alcanza. Vámonos. Ahora aquí hay un tramo. Esto es que no me gusta porque. Bueno, estos son todo terreno. Yo creo que esto. O casi todo terreno, ¿no? Este yo creo que sí pasará bien por el agua.
Pero cuando toca hacerlo con coche, pues aquí esto es la muerte, porque aquí a nosotros se nos frena, a ellos no se les frena el coche y te pasan como aviones. ¿Y dónde va? Y ahora se me ha desplazado un montón el mío. Se me ha ido mucho a la derecha, con unos botes que ha pegado ahí. Eso es el juego, lo hace para lo que quiere, para perjudicarte. Y a ellos no les pasa nada. Es que bota y se va el coche. Míralo, es que voy a chocar con las paredes. Hazte tú. También es cosa de la configuración de mi al vehículo, ¿no? Pero vamos, que vaya ganando toda la carrera. Y además el que hacen estos locos. Esta es una de las dificilillas. La he liado casi, Está a punto de liarla porque me. Vamos. La salida, menos mal que hemos reaccionado. ¿Veis por qué me gusta el trajo? Vale, vámonos. Bien, vámonos a la siguiente, cualquiera de ellas. No me doy cuenta si hay circuito. No me gusta el circuito en Hot Wheels, son muy exagerados, se tarda mucho. Traguito de agua. Seguimos, seguimos. Sí, yo con este, yo con este. Creo que no pasará nada porque haga todas con él. En lo de la amortiguación, creo que ahí esos botes que pega que te va echando para un lado no responde muy bien. Ahí ya falla, ¿no? Pero luego tiene buena aceleración después. Buena velocidad, pues aceleración a media. La salida no tiene tan buena. Pero bueno, no es mala. No es mala. Va a ser tu enemigo que pasa. Me conformo. Sí, tiene buena salida comparado. Esta es de totalmente de. No vamos a ir al campo. Que haya bache y eso sí, da igual. Pero es de carretera, ¿vale? Y no se nota la amortiguación, por lo menos en esto no se nota los baches. Quita, deja de dar bandazo, hombre, que me. Mira dónde me ha frenado el tío. Mira, aquí también. La banda esta roja te frena un montón. Vale, igual, peleamos. Hola. Otra vez, que me voy para allá. Y no puedo hacer nada, chicos. Yo no sé por qué el coche le da por irse para un lado. Ahora sí, da igual, ahora voy contra la pared porque quiero, ¿eh? Pero. Cuidado, cuidado que salta aquí, que nos podemos salir. El rebobinado es gratis. Me acuerdo de esto, no me acuerdo de esto, ¿no? Yo voy para donde me da la gana. Aquí sí bota, ¿eh? Ahí sí, en la otra no se ha notado. O es que si voy muy rápido no. Tú. Aquí, vale, da igual. Aquí ellos ya se cortan más. Corren menos. Y aquí sacamos ventaja. No pasaba nada por. ¡Ahí va! ¡No gira! Y esto tú, ¿para qué tienes esa rueda? ¿Cuánto nos clavo ahí? Pues lo que os digo, que eso aquí no es una velocidad. No frena. Venga, maldito ruedo. Frena, frena. ¿Qué se va? Si aquí no hay hielo. Y se ha ido en lo rojo en vez de en lo otro. Está loco esto, ¿eh? Las pistas están locas. A mí no me gusta. Me gusta más Aventura Rally que Hot Wheels. El rostro de Hot Wheels es más. Yo qué sé. No me gusta las pistas. Además que me hacen la pista, me la pulveriza. No. No me gusta mucho el rostro este. Me divierto cuando lo hago, pero. Pero es que los cambios de. Culpa mía, David. Es que no me gusta ya. Aunque gane o pierda, me da igual. A ver, vamos a jugar un poquito sin rebeldía. Me vienen por ahí. Y si empieza a frenar. Mira dónde los tengo, ¿eh? Luego tengo un pequeño incidente de algo. Y me van a adelantar. Aunque ya. Mucho incidente hay que tener, ¿no? Está bien. Pero que ya os digo, que no me gusta Hot Wheels tanto como. Yo hay que elegir un DLC de los dos. Elegiría
Aventura Rally. Ese es mi resumen. Bueno, ahora que no ha acabado. $175.000. Sí, sí. Fin, fin. Vale, no hay circuito. Este será la... Habrá que... No me he dado cuenta, ¿ve? ¿Cómo es? No, parece que vamos por carretera, ¿no? Es que no se ve más abajo lo que hay. Pero yo creo que vamos a ir por carretera todo el rato. Se va a ver rápido porque cuando si salimos el 12, en posición 12, no salimos al campo. Otro nivel más. Madre mía. ¿Para qué quiero niveles? Sigo siendo igual o peor que cuando empecé. Y no voy a cambiar, ¿eh? Mi trazada es mala y eso ya... a destiempo, pues nada. Pero bueno, pasa nada. Esto... Por eso me gusta este juego, porque aunque de inútiles como yo, podemos apañarnos y ya está. Y disfrutamos y hacemos todo. Lo que nos guste. Como tenéis muchas actividades. Pues si no quiero hacer todas, como yo no hago todas. Por ejemplo, el eliminador ni eso no me gusta. El open eso, que te tarda mucho. Nah. Hago mis temporadas. Las listas de reproducción. Los campeonatos y esas cosillas, dejo alguna que quería hacer. Ni a diaria hago. Como hay punto de sobra aquí en Forza Horizon 5, como esto de los DLC. Pues no me hace falta, incluso no haría falta. Teniendo el DLC no haría falta ni hacer la prueba colaborativa por los 10 puntos. Porque entre Aventura Rally y Hot Wheels, no sé en qué posición he salido, pero como creo que es 12, ¿no? No sé. Tengo 14 puntos entre las dos cosas, ¿vale? Y no son difíciles. Pero bueno, lo hago también. La prueba colaborativa. Cuando empiecen a repetir, digo, oye, el coche tortuga. El apareamiento de la tortuga, ninja. Que cuando empiecen a repetir la serie de temporada, que a lo mejor no van a tardar mucho, pues no haré la prueba seguramente. Pongo el túnel del coche, lo que sea, o yo que sé, el que se usó, intentaré que sean túneles que existan, claro, y si no me tendréis que decir que no existen, no queréis decir, como hacía en Forza Horizon 4, porque es que ya, tanto repetitivo, yo que sé, hacerlo, yo tampoco juego tanto, si yo juego más que esto para ir viendo lo que sale, y ya está, la aventura, y grabando la lista de reproducción, que puede echar de mano a alguien, pero luego ya es que no me divierto, si empieza a hacer repetitivo de vez. Repetir lo mismo, si ya tengo subido, pues os pongo el enlace, como hacía en el 4, y si os puedo ayudar ahí, pues ahí está la cosa. Un trocito de vídeo de 3 o 4 minutillos, pongo el enlace, o incluso os puedo poner el primero, pero es que claro, lo suyo es que un poco veis como lo que hay que hacer, qué recorrido hay que hacer o algo, no lo sé, como es una... me decido. A ver si solamente pongo el tuneo o pongo el enlace y veis la carrera entera. Ya pues sí. Y así también me debéis de sesiones, que no me deis nada. No me deis ni los buenos días. No, hombre. Muy poco. Muy pocos. No me quejo, pero muy poco. Pues ya me ha acabado. Tan pronto. Bueno, os digo otra vez que el túnel del coche está en la descripción del vídeo, encima de los comentarios y todo ese rollo. Y ha sido corta la cosa, ¿no? Qué corta. Madre mía, ¿y ahora qué hago? Hoy acaba mucho antes que otras veces. Esto ha sido rápido. Madre mía. ¿Veis? Yo no hago el horizonte, pero no lo hago. Paso de hacerlo. No me divierte. Esto tampoco, el juego del hambre, aunque si sigue como era antes, solamente es participar y terminar. Ya está, os dan los 3 puntos y el coche. Creo que era así, y en el Open, pues no sé, porque yo no hago nada. Y encima para un Link, un Forza Link, es una tontería. Tenés que... Hombre, aquí no hay que hacer... Cuando tengáis las 5 habilidades de carrera limpia en un Open, os podéis salir. O sea, que empecéis la primera carrera
Da igual que pasen los otros, dejad que pasen, así nos choca. Y vais circulando. Y cuando veis unas cuantas, en vez de 5, pues espera que salgan 7, 8. Que ponga limpio, carril limpio, inicio limpio, cosas de esas, que van a salir. Van a salir, tranquilo que van a salir. Pues os salís, os vais. Y ya está, y ya lo dan. Esto sí, lo vais a tener fácil también. No hace falta que hagáis todas las carreras ni nada si no queréis. Es fácil estos dos puntos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que tener online. Eso también. Y el eliminador no está. Espérate que me he pasado. No el eliminador, era el playground. Ya he dicho que era. Que hay que terminarlo. Eso sí. Pero digo que perdéis, que ganáis, que estéis ahí. Yo cuando entraba alguna vez me aburría y lo que hacía era. Como da igual ganar. Yo me diría que va a romper cosas para hacer punto de habilidad. Pasaba de todo, es que no me gusta el tontería ese del rey ni reina ni. Pasaba del tema. Y como yo, mucho. Es que eso es una tontería, es aburrido. Filtrar más que para lo que daban. Y ya está. Bueno, que os dejo tranquilo. El túnel estará en la descripción del vídeo. Encima comentario. Muchas gracias por verme. Cuidad mucho y saludete.